Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bienvenidos al canal Dreamy Nailé. Yo soy Nay y me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. El día de hoy vamos a ir a Walmart. Estoy en la sucursal de Tepeyac. Vamos a buscar novedades en Prichos y también, ya saben, no puede faltar pasarnos a Walmart y buscar ofertas y liquidaciones. Así que vamos a comenzar justo en la entrada de este Prichos. Tienen todo este anaquel o este estante donde están todas estas novedades, la nueva colección de Prichos que está basada en las sirenas. Vean qué colores tan bonitos, colores azulitos, morados, rosas, están bien bonitos los colores. Y lo primero que les mostré fue una pluma que trae una bolita como con estrellitas. Estas que están aquí son los stickers. Estos me llamaron mucho la atención porque son para los frascos. Ya traen ahí para qué sería cada frasco, para el azúcar, para el café, descafeinado, crema y té. Ahorita les muestro en la parte de atrás, vean, así es como se verían si ustedes los utilizan. Aquí en esta sucursal los pueden encontrar. Están muy bonitos, se me hicieron súper prácticos. También esta mancuerna para ejercitarnos. Ahorita les voy a compartir también que hay muchos stickers y también muchas cintas de estas para decorar. Hay en esos tonos, ahorita más adelante les muestro que hay otras en otros tonos también muy bonitos. Este filtro para el fregadero me llamó mucho la atención, se ve bastante práctico. Hay en dos colores, ese que parece como blanco pero no, es un azul muy bajito y también en color verdecito. Este es un soporte para colocar la esponja, en la parte de atrás trae la gomita. Se ve bastante práctico para que lo puedas poner en tu tarja. Hay en ese color azul y también en color morado. Aquí están los clips. Vean qué bonitos están. Se los enfoco bastante bien porque me gustaron mucho. Son como de silicón los dibujitos. Están preciosos. Colitas de sirenas, anclas. Se ven muy lindos. También esta otra es una pluma que tiene agua. Vean qué bonitos colores, solamente había con ese color como verde aqua en la parte de la tapa. Este es, miren, el otro soporte que les decía, este es para las esponjas en color rosa. Estas son las otras cintas que les comentaba, estas me gustaron más, tienen como brillitos y hay en esos dos colores y pues se ve que tiene bastante cinta, vean, están bien bonitas. Ese es el otro filtro también que les mencionaba, es como un verde, también muy bajito. Toda esta nueva colección acaba de llegar, la estaban colocando. Este video yo se los grabé el día viernes y se lo subo por si a alguien de ustedes le interesa algo de esta colección. Ya pueda ir a esta sucursal, ahí van a encontrar estos productos. De todo había, nada aún estaba agotado. Todo lo que les estoy mostrando, había bastantes piezas. Estos cepillos vienen dos cepillos en un paquete. Vienen en color turquesa y también en color como moradito, color fuchsia. Ahí están esos dos. Y también ahorita les voy a compartir otros cepillos bastante grandes que son para el baño. Miren, esos son matamoscas. No sé si ustedes los recuerden. Yo sí recuerdo que mi abuelita tenía así su matamoscas siempre a la mano. Este tiene la vara o el bastón que se alarga. Hay en esos dos colores, el moradito y el color verde aqua. Vean, estos son los cepillos que les mencionaba. Están bastante grandes, muy largos. Hay en esos colores, es el color verde, muy clarito. Son colores pasteles, el rosa y el azul cielo. Vean qué bonitos están, los colores me encantaron. También encontramos estos dos modelos como de estucheras o cosmetiqueras. Está este modelo, trae la misma impresión por los dos lados. Y también este otro, a mí me gustó más el que es con el bies en color morado. Me gustó más, pero hay esos dos modelos. También están estas que a mí me encantan para organizar las tarjetas. Estas las sacan
cada que hay otra nueva colección. Yo tengo de colecciones pasadas, pero son muy, muy prácticas. Ahí guardo todas mis tarjetas o mis credenciales. Tengo dos, en esas las organizo. También están estos moldes, trae 20 piezas para hornear. Están también muy prácticos si ustedes practican la repostería en casa o para vender. Esos moldes son muy prácticos. También encontramos este aromatizante. Vean, es este, el azul, es el de brisa marina. Y también está este otro modelo que es tropical en color amarillo. Trae dos piezas el paquete. Y vean este bolígrafo tan hermoso. Es la colita de una sirena, pero en la parte de adentro, no sé si sea agua o sea como gel, pero está precioso, por eso se los enfoco muy bien. Vean, hay en esos colores el color como azulito y el color rosita. Y como pueden ver, pues hay bastantes. También están estos para colgar la esponja, algún soporte que tú puedas utilizar en tu fregadero. Hay en estos colores, el morado y el azul turquesa o verdecito. También hay estos otros dos modelos que sacaron. Es como el azul cielo y el rosita muy, muy clarito. Vean estos clips, también me llamaron mucho la atención. Son en color dorado y traen ahí su bolita. Vean qué preciosos están. Así puedes separar tus documentos o algún libro que estás leyendo. Si no quieres utilizar separador, estos clips se ven preciosos. También hay estos filtros para la tarja o para algún fregadero. Vienen dos de diferentes medidas y también traen su tapita. Y vean, también aquí atrás me encontré en estas dos cajas estaban como arrinconadas atrás, la llave para el fregadero. Debo confesarles que yo me traje una en color rosa. En la parte de atrás vienen las instrucciones para que sepas cómo colocarla. Y ya se la puse a mi fregadero y me gustó muchísimo. Sale de verdad muy bien el agua. Vean, ahí están las rosas y las azules. Yo me la traje en color rosa. Es un producto que se los recomiendo. Sí me gustó. Y bueno, también están estas libretitas. Estos son los modelos. Y estos también me traje uno, se llaman dedales. Estos yo los quiero para los dientecitos de Andrea, me gustaron y me traje este color, el color lilita. Están bien bonitos y súper prácticos. Y vean, para finalizar, vean esta estuchera tan hermosa de colita de sirena y esos stickers. Esos sí tienen relieve, no son planitos, son como gorditos. Miren, ahí trato de mostrárselos. Están hermosos. Y mientras yo estaba grabando este video, una de ustedes, muchísimas gracias de verdad, Vero se acercó a saludarme y me dijo, sí, sí eres Nay, y me saludó y muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes. Yo siempre he dicho que la comunidad que tengo aquí en YouTube es la mejor porque ustedes son los mejores. Gracias por saludarme, Vero, por todas tus palabras tan lindas, por seguir mi canal, por ser parte del canal, por mandarle también saludos a Andreita. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a pasarnos a Walmart. Vamos a ver qué encontramos en Walmart. Si encontramos ofertas y liquidaciones. Y miren, lo primero que me encuentro son estos vasitos que ya tenían tiempo que habían salido, pero ahorita ya están en liquidación. Hay esos en color azul. También había atrás por ahí, había uno anaranjado. Tiene la letra L. El rosita tiene la letra A. Y por atrás les decía que había uno en color naranja. También encontré esta jarra. Esta jarra me gustó muchísimo. Está en 120.01 en su última liquidación. Es una jarra con los vasos. Trae cuatro vasos. En total son cinco piezas y como pueden ver, pues hay bastantes aquí en esta sucursal. Por si andan buscando jarras, aquí van a encontrar a buen precio. También encontré estas otras, que estas tienen dos piezas. Tiene su jarrita y su vaso que se utiliza para tapar la jarrita. Yo tengo esta. Aquí no estaba marcada con su precio de oferta, pero ya pásenla en el checador, ya están en oferta. Y atrás, vean, ahí les enfoco,
que hay bastantes, me parece que estaban en 60 pesos. Y vean qué cestos tan hermosos, es esto para ropa de 40 por 40, está hermoso, aquí se los muestro. Me gustaron muchísimo, esta es una novedad porque yo no los he visto en ningún otro Walmart ni los he visto en videos, apenas los estaban acomodando, están hermosos, se me figura ese cesto para colocar ahí la ropa, para tenerlo dentro del closet. También estas cajas de papel que están en oferta, ya están, aquí también hay, pero solamente está en ese color gris. Y vean, aquí está la pequeñita, también está hermoso. De esto sí, de esta canasta tejida y del cesto les debo los precios, porque como apenas los estaban poniendo, todavía no tenían etiqueta. Pero vean, ahí les enfoqué las etiquetas precisamente para que ustedes vean las medidas. Ahí vean qué hermosa está. No es de papel, es de un material como, no sé si sea plástico, pero se siente bastante resistente. Están súper bonitas estas canastitas, me gustaron muchísimo. También este tapete está en 167.03. Es un tapete de bambú para el baño, está hermoso. Tiene 60 centímetros de largo por 42 de ancho. Tiene una muy buena medida y vean, ahí se ve un poco el material que es bambú. Por si les gusta, también pueden buscarlo. Y miren, aquí encontré estas novedades. Es un tapete sanitizante. Ahí les pongo las medidas. De un lado tiene para que te sanitices o te desinfectes. Y del otro lado para que seques tus pies. Y hay en este color que es gris. El tapetito es como en color gris. Y también está este tapetito que es en color cafecito. En esos dos colores hay este modelo de tapete sanitizante. Tiene un precio de 189 pesos. Se me hizo un buen precio porque el tapete está bastante grande. Y mi favorito fue este tapete de entrada. Este sí es de fibra de coco. La parte café es fibra de coco y está hermoso. Me gustó muchísimo. Igual de un lado tiene para que pongas el líquido sanitizante o desinfectante. Y del otro lado para que te seques con la fibra de coco. Vale 469. Pues sí está mucho más caro, pero me gustó más. Y bueno, vean, aquí les hago una toma bastante general de las cositas que hay como para primavera, verano, todos los frascos, todos los que traen su tapita, estas canastitas, bandejas, termos para el agua, moldes para hacer hielitos o paletas. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si llegaste hasta esta parte, no olvides regalarme un dedito arriba, dejarme un comentario, compartir el video. Te mando muchas, muchas bendiciones. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.